Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de Prince Protocol. Ya les había mostrado que es un protocolo bastante importante dentro de Terra Ecosystem. Lo podemos encontrar cuando entramos a terra.money, es de los más recientes y se los quiero compartir porque hay que prestarle especial atención a lo que viene y lo que está haciendo Prince Protocol. Ustedes lo buscan acá, Prince Protocol, y aquí lo encuentran. Entonces, quise hacer como una pequeña concentración de la información. Ustedes lo pueden buscar aquí dentro de CoinGecko. Su abreviatura es PRINCE. El precio en este momento es de 0.69 centavos de dólar. Bajó un poquito, es un muy buen momento para los que estén interesados en revisarlo. Aquí vemos que pues tiene un total supply y un máximo supply de mil millones. Hasta ahora no se conoce el supply circulante, pero para ya entrar en materia les dejo los enlaces en la descripción del video del Gitbook. Y yo hice esta pequeña presentación muy rápida que les quiero hacer para introducirlos y que no se pierdan, porque puede ser un poquito denso al comienzo la importancia de entender cómo funciona y cómo opera. Entonces, estos son los tips más importantes. Aquí lo que hay que resaltar son los principales beneficios de todo el ecosistema de Terra Luna. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos stake de Luna dentro de la Terra Station, pues accedemos a algunos beneficios, y hay algunos otros que no son asequibles solo por estar con el staking dentro de la Terra Station. Pero gracias a Prince Protocol vamos a encontrar unas funcionalidades muy interesantes que nos van a permitir hacer uso de este protocolo. Entonces aquí tomé este listado del white paper para concentrar la información y verla muy rápido. Cuando hacemos stake dentro de Luna, dentro de la Terra Station, hacemos stake de Luna, pues podemos participar en los airdrops y las recompensas del stake. De igual manera, con P-Luna y G-Luna, ya les voy a explicar qué es esto. Estos dos están dentro de Prince Protocol únicamente. Entonces aquí también podemos armar liquidity pools sobre los automated market maker y ganar fees haciendo el on stake de Luna, pero dentro de P-Luna. Miren todos los beneficios, los voy a resaltar así muy rápido, que esto es lo que realmente me llamó la atención, porque pues solo con tener P-Luna y G-Luna ya estamos cubriéndolos todos. ¿Cómo funciona Luna dentro de Prince Protocol? Un Luna es equivalente a un collateral token, o CT por sus siglas en inglés. Y un collateral token es igual a un P-Luna más un G-Luna. Entonces, ya viéndolo esto aquí dentro de Prince Protocol, cuando vamos al swap, hay que entenderlo así muy rápidamente para no enredarnos. Entonces, aquí gráficamente, un G-Luna más un P-Luna equivalen a un Luna. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos el valor de G-Luna, que es $74.25, y le sumamos el valor de un G-Luna, nos da el valor de un Luna. También es importante que vean que C-Luna es casi el mismo valor de Luna, pero casi siempre está por debajo un dólar con algo. ¿Sí? Entonces aquí gráficamente les abrevio
o les resumo lo que estamos viendo en la presentación para que no sea tan denso de masticar o de entender y de asimilar. ¿Sí? Aquí, teniendo un Yeluna, un Luna, vamos a tener una porción de Yeluna y una porción de Peluna, que sumados nos dan el valor de un Luna. Eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Y bueno, entonces, volviendo aquí a la presentación, un Peluna es igual a un C-Token menos Yeluna, ¿sí? Esta es como la fórmula, ¿no? Despeje Peluna, Peluna se despeja de esta línea, despeje Yeluna, está la fórmula. No nos vamos a detener ahí, no es algo muy técnico que hay que aprenderse, pero sí es importante entender que es un collateral token. Un collateral token es igual a un Luna y un collateral token es igual a un Peluna más un Yeluna. La suma de Peluna más Yeluna nos da el valor de Luna. Es así de simple. Entonces no nos vamos a detener mucho ahí. Aquí vemos también que el Principal Token y el Yield Token arman el Yield Bidding Asset. Esta es una explicación como de un prisma. La parte morada nos está mostrando cuando hacemos stake, cuando utilizamos el Automated Market Maker, cuando usamos un colateral para préstamos, ¿sí? Esta explicación se las dejo en la descripción del video para no hacer tan largo el video. Y aquí lo importante es el apalancamiento libre de liquidación, ¿sí? Esto es como lo más importante de la presentación completa. Yo les dejo el enlace en la descripción del video y les comparto esta presentación, pero no quiero hacer el video demasiado largo. Esto es como lo más importante. Es posible que se pregunte cuál es el sentido de usar Prism, ¿no? Entonces, para ganar ambos tipos de recompensas, las tarifas de participación y el liquidity pool. Entonces, si yo tuviera 100 lunas, podría dividirlo en la mitad. Acuérdese que aquí dentro de Prims, un luna es Yeluna y una parte de Peluna. Entonces, si yo tengo 100 lunas, podría dividirlo en la mitad y asignar cada mitad en consecuencia. Entonces, si para hacerlo en Prims le permite aprovechar su luna sin estar expuesto al riesgo de liquidación, a un impermanent loss, por ejemplo, un usuario que depositó su luna podría vender todos sus peluna y usar las ganancias para comprar más yeluna. Esto le da a un usuario una exposición apalancada a recompensas de participación y lanzamientos o airdrop sin riesgo de liquidación. Como resultado, esta táctica permite al usuario realizar una apuesta en el lado donde es más alcista sin riesgo adicional a la baja. Esto es la parte técnica, ya les muestro en la parte práctica y lo van a entender mucho más fácil. ¿Cuál es el potencial de Prims? Prims está trabajando en el ecosistema de Terra y el primer GBA, que es el primer GBA que aceptará Luna para este propósito de liquidez, ¿no? Aquí les dejo las referencias y pasemos de una a la práctica porque eso es mejor verlo en el escenario real. Entonces, aquí cuando entramos en Prims, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra Terra Station. Recuerden que lo podemos hacer a través de nuestra Terra Station Mobile. Escanean el QR code y le dan acceso. Ya estamos adentro. Aquí, que es importante tener en cuenta, los menús nos muestran el dashboard. Con esto podemos darnos cuenta que ya hay 596.62 millones de USD bloqueados dentro del protocolo. Esto básicamente, pues, nos permite ver que hay un colateral de 490.88 millones, un liquidity pool por 64.03 millones, y en Prims, que es el token nativo con este X de exchange, tiene 41.71 millones de USD. ¿Sí? Vemos el comportamiento del precio de Prims dentro de la línea de tiempo y ha sido sustentable. Entendiendo que este protocolo lleva muy poco, esto arrancó en febrero, digamos que tiene un mes larguito, y aquí es donde está lo importante de ver
la oportunidad que reviste, ¿no? Entonces, para entender mejor lo de luna, yeluna y peluna, por cada luna que nosotros depositemos acá, nos van a poner al lado izquierdo peluna 1 y yeluna 1. Recuerden que es una porción de cada uno. La suma de estos dos nos da un luna. Entonces, yo voy a en este momento a poner el máximo, porque quiero mostrarles cómo hacer uso del farming, mejor del staking aquí adentro, que nos da unos beneficios por usar la plataforma de la manera en que les voy a explicar. Entonces, cuando le damos aquí a aceptar y split, nos pide confirmar en nuestra Terra Station Mobile. Miren, aquí combino, autorizo la transacción y ya con esto nos está haciendo el split y nos va a poner dos pelunas y dos lunas. ¿Sí? Entonces, aquí ya desde este momento, cuando vemos los detalles, nos hace ese split, ¿no? 2 y 2, que al sumarse nos da 2 lunas. Eso es importante tenerlo claro, y ya con eso podemos seguir avanzando sin ningún problema. Entonces, ahora aquí estos menús, Bond, Merge y Redeem, es para cuando ya vamos a bajar nuestro stake, ¿no? Entonces, aquí es importante que podemos hacer un swap, y en el swap es donde se explica mejor. Como les decía, Yeluna, Peluna conforman un luna, Prims es el token nativo de la plataforma y Xprims es el token del intercambio. Aquí vemos en pools las posibles liquidity pools y proveedores, y cómo podemos ser proveedores de liquidez con los diferentes APR o APR que nos ofrecen. Yo realmente me quiero concentrar en este video en mostrarles cómo, si hacemos stake dentro de la Prims Farm, pues vamos a tener un 25% de APR y podemos hacerle un boost a ese APR para maximizarlo. Entonces, para entrar aquí en el stake, que hay que entender aquí cómo podemos hacerle el boost al incremento de ese APR con los AMPS. ¿Qué es eso? El AMPS es una forma como de darle mayor posibilidad de ganar APR si nosotros tenemos, aquí nos dice, la condición es que tenemos que tener Yeluna en Prims Farm para activar el APS. Entonces, eso es lo primero que quería mostrarles aquí. Aquí tenemos que, lo primero que hacemos es activar el stake. ¿Sí? Aquí le voy a decir que vamos a hacer el stake del máximo, que es 2.19 yelunas, confirmo. Y aquí en la Terra Station Mobile, confirmo. Ahí vemos cómo se encola la transacción. Y satisfactoriamente ya nos responde. Listo, entonces ya cumplimos con este primer requisito, que era tener un stake de Yeluna para poder activar el AMPS Boost. Entonces, ya con esto aquí, ¿qué necesitamos? Tener algo de token Xprims. Sí, aquí ya nos muestra el staking, y para poder aplicar a este máximo de 16.24 adicional del BOSC, necesitamos utilizar Xprims. Entonces, aquí en el swap podemos tomar algo de UST,
Yo aquí tengo, voy a ponerle $13. Voy a ponerle 6 y 6 porque es importante tener de ambos. Entonces aquí hago un swap. Recuerden que todo lo tienen que estar, si utilizan este método, ¿no? El método de la Terra Station Mobile, que es el que a mí más seguridad me ofrece y es el que prefiero por encima de todos. Entonces ahí autenticamos la operación, la encolamos, ya nos respondió y vamos a hacer el mismo proceso para prints. De esa manera tenemos los dos tokens que necesitamos. Entonces, para aplicar a esta estrategia, es importante que en su Terra Station Mobile ustedes tengan Luna, UST, y con eso ya podemos trabajar acá. Entonces, ya ese Luna lo dividimos en YLUNA y PLUNA, y lo que tengan en AUST, hacemos unas pequeñas compras de PRIMS y XPRIMS. Aquí hacemos el swap, autorizamos en nuestra Terra Station Mobile. Y ya con esto queda la operación culminada. Y entonces ahora sí, entramos aquí en el stake. Y para activar el bust, entramos aquí en pledge. Y le pongo el máximo de XPRIMS. Le doy pledge. Me voy a mi Terra Station Mobile, acepto, y de esta manera ya estoy aplicando los tres pasos que son necesarios para aplicar al máximo APR posible con este stake. ¿Sí? Entonces, una vez que ya cumplimos esos tres pasos, estamos aplicando en este stake a un APR base del 25.05%, el cual se puede subir aún más. Si nosotros, dependiendo de los montos, podemos llegar hasta un 50% de APR, que es lo que quería mostrarles en el video de hoy. En este momento, aquí ya vemos que el promedio total del APR es del 36.87. ¿Sí? Y cuando hacemos clic en Stake, aquí nosotros podemos, activando el AMPS Boost, podemos llegar a subir dependiendo del monto que tengamos. Entonces, en este momento, como acabo apenas de activar el AMPS, pues no me permite subir aquí este porcentaje. Pero una vez que transcurran un par de días, ya voy a poder incrementar ese bust y poder subir mi APR. Entonces, resumiendo, una vez que ustedes ya se loguen, tengan fondos en Luna y en USD, lo primero que deben hacer es el refrat. Recuerden que lo primero que deben hacer es el refrat que está aquí. Una vez que hagan el refrat, ya les divide la cantidad de lunas que tengan en AP, en YLUNA y PLUNA. El YLUNA lo hacen o en stake, luego toman sus XPRIMS y hacen el pledge para poder activar el AMPS Boost. Y ya con esto, en transcurrir un par de días, ya van a poder ver que el AMPS aquí nos muestra que para ganar el AMPS APR, usted debe comprar PRIMS y hacer un stake para obtener XPRIMS. Entonces, aquí para poder aumentar eso, entramos en la gobernanza y se pone en stake el máximo de PRIMS para ir adquiriendo más XPRIMS, que es lo que nos va a permitir aumentar el BOST. Por eso les decía que había que dividir una parte de lo que tengan en UST
para comprar prims y ese se pone en gobernanza y comprar algo de X prims para que de una ya en 24 horas podamos ir accediendo a ese pequeño porcentaje de más que nos va a permitir aumentar el total del APR de este stake. Este es un stake bastante seguro, este protocolo, si ustedes lo miran a fondo, pues tiene una excelente confirmación. No olviden aquí en su Terra Station Mobile confirmar cada transacción. A mí este método me encanta porque pues no está fuera de nuestro control, sino está en nuestra billetera. Es como tener un token de autenticación de dos factores de un banco, aún más seguro que un banco. Entonces por eso me inclino más por esta metodología que no utilizar, porque aquí también podemos utilizar el plugin para Braid, ¿no? Y hacerlo a través de este, para los que los quieran hacer de esta manera, también es perfecto. Yo prefiero utilizar el medio más seguro, y el más seguro me parece la Terra Station Mobile. Entonces ya con esto, ya vemos que se cumplen los cuatro requisitos para aumentar ese BOST y poder aplicar al máximo porcentaje posible de APR. Esto no se va a refrescar instantáneamente, pero este AMPS APR va a ir incrementándose de acuerdo al tiempo y de acuerdo al valor de X-Prims que se vayan produciendo por el stake de gobernanza. Entonces con este pequeño truco pues podemos aplicar hasta ya vimos que el promedio medio es de 37 APR, pero dependiendo del monto pues se puede llegar hasta un 50%. Yo estoy esperando liberar un staking. Recuerden que cuando ustedes hacen un staking dentro de la Terra Station Mobile se demora 21 días en liberarlo. Todavía me queda una semana del stake que yo hice. Aquí se puede ver, estoy liberando 61 lunas para poder hacer uso de todas estas oportunidades. Pero por ahora, para efectos del video y para el efecto educativo o la intención educativa del video, pues lo hago con 2 lunas. Y como les he venido mostrando, todo el Terra Ecosystem es un proyecto muy serio, muy sólido, muy seguro. Transmite mucha seguridad y confianza. Cuando nosotros estamos accediendo a este protocolo, nos damos cuenta que cumple pues con todas las expectativas de seguridad, está avalado directamente por Terra Labs, y si vemos el total del colateral que está bloqueado es de bastante trascendencia, ¿no? 496.32 millones de USD, no es una cifra despreciable, y para conseguirlo en tan corto tiempo es porque el proyecto va muy bien. Ahora cuando vemos aquí el tema de X-Prims y Prims, que son el token nativo, lo que la gran mayoría de inversores está haciendo es comprar Prims, ponerlo en gobernanza para que produzca X-Prims y poder acceder a ese 12-13% adicional de APR, y eso va a garantizar que el precio de Prims se mantenga sólido en el tiempo, no se vaya a desplomar de un momento a otro. Entonces es una excelente estrategia que sacaron los creadores de este protocolo, de incentivar al stake de Prims, el token nativo, para obtener el X-Prims y poder aplicar a este AMPS adicional, lo cual pues redunda en los beneficios de estar todos con un valor bloqueado tanto en Luna como en Prims como en UST. Y esto pues redunda en el beneficio del protocolo, de la plataforma, de la confianza, ¿no? Cuando hay, entre más total valor bloqueado haya, pues mucho más confianza. Miren que aquí hay un timer que va refrescando el AMP, ¿sí? Entonces por eso les decía que en 24 horas ya voy a tener algo de AMPS y va a subir el porcentaje. Entonces en 7 minutos 29 segundos esto va a cambiar. Y recuerden que estos valores pues están cambiando permanentemente, ¿no? Aquí nos muestra que el promedio base de APR es de 25.11. Y pues lo que me parece muy interesante es que Yeluna elimina el impermanent lost
y es una inversión bastante segura, o sea, es un stake bastante seguro. Y si a eso le sumamos que pues podemos con el token de gobernanza aplicar a un 12% más, pues genial, estaríamos hablando de un casi 40-37%. En promedio aquí nos muestran que es un 36.87%, nada mal. Entonces, con esto era lo que quería mostrarles en el video de hoy. Todas las transacciones están ahí para que ustedes las puedan supervisar. Aquí vemos que en el TerraSCOP está la operación que acabo de hacer. Les dejo esta presentación, que por efecto no alargar el video no la quise desmenuzar como debía, pero pues la idea es que ustedes pueden leerla en sus casas. El Gitbook aquí nos muestra muy claro cómo funciona el protocolo. Les invito a que se miren este video introductorio. Sí, este video aquí nos muestra muy detallado cómo funciona el procedimiento. Ustedes aquí pueden ver cómo se compone el protocolo, cómo funciona, cómo está pensado para maximizar los yields, las ganancias, ¿sí? Cómo manejan la liquidez, cómo es el funcionamiento de Yeluna y Peluna dentro de todo el ecosistema. Y el objetivo es de 600 trillones del mercado DeFi empezar a canalizar una parte muy importante hacia PRIMS. Entonces los invito a que miren el video, está bien completo. Aquí nos muestra pues toda la tecnología que este video enmarca. Nos muestra los porcentajes, cómo se divide los tokens nativos de la plataforma con los tokens de todo el ecosistema. Cómo aplicamos a los airdrops automáticamente, cómo aplicamos a los beneficios que el ecosistema va dando, ¿sí? Aquí vemos cómo podemos hacer lending y staking. Nos muestra cómo los tokens de cómo Terra Luna se va bifurcando, y esto permite que el protocolo nos permita acceder a todos los airdrops, a todas las recompensas, a los nuevos proyectos que se vayan lanzando. Cómo Luna está respaldando todo el PRIMS Protocol con Yeluna y Peluna, ¿sí? Cómo no sufrimos con el impermanent lost, porque gracias a que Yeluna se deja como colateral, pues no estamos sufriendo con este tema dentro de este stake, ¿no? Eso es algo que realmente a mí me pareció genial. No solo la animación y la construcción de un video tan sencillo como este, la calidad de la animación, la gráfica, la seriedad con la que están explicando la información, esto ya da una visión de el equipo técnico que hay detrás de este espectacular protocolo, la forma en que se integra con todo el ecosistema de Terra, porque ahí vemos que interactúa casi que con todos los protocolos más importantes dentro del ecosistema, con Anchor, con aquí vemos también con el Loop Markets, vemos a Mars Protocol. Entonces está realmente integrado con todo el ecosistema de Terra, y entra a venir a traer más alternativas al mercado DeFi y mejores opciones para incrementar nuestro yield, ¿no? Con los APRs, con los bots. Estas son estrategias que están haciendo que muchos inversores concentren acá sus lunas, los pongan a trabajar, también pongan inversiones en el token nativo que es PRIMS, y con esto acceder a un BOST para maximizar el APR que podemos obtener con nuestros lunas en el stake. Entonces realmente es un protocolo al que llevo leyéndole ya un par de días, ¿sí? Y vemos cómo está empezando a adquirir un grado de madurez, de aceptación y de uso por parte de muchos inversores que
pues ya vemos las cifras que está manejando. Como les decía, es que en tan corto tiempo para tener 600 millones de dólares de valor bloqueado es un proyecto bastante serio. Entonces no me quiero extender más, hay mucha información para ver. Si ustedes consideran que hay algo que quedó en el limbo, me lo dejan en la caja de comentarios. Si es necesario, hacemos un video explicando aún mejor el tema. Pero pues lo importante aquí es, el primer paso es usar el refrac, ponemos nuestros lunas, aquí se hace la división, el split. Una vez que se haga el split, podemos hacer el stake. Y una vez que hagamos el stake, podemos acceder a ese BOST si colocamos nuestros prims en gobernanza para que vayan generando otros X prims. Y yo les sugiero que pongan algunos X prims, así sea una cantidad pequeña, para poder activar el BOST y empezar a obtener estos AMPS. Entonces, nada, esto es todo lo que quería contarles en este video. Muchas gracias por su atención. Los invito a que sigan revisando el canal de Telegram. Ahí estoy posteando información de valor. Aquí se vienen cosas muy grandes y falta tiempo para poder analizarlas todas, revisarlas y ir haciendo un filtro para solo compartir en el canal la información de valor, como ha sido siempre mi compromiso. Un feliz día para todos. Nos vemos en la siguiente entrega y hasta pronto.